¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. Hola, ¿qué tal? Estamos en una nueva edición de Resumen Latinoamericano, un programa que ustedes podrán ver aquí en la Argentina, en Uruguay, en Venezuela, y que también podremos seguirnos a través de la página web de www.resumenlatinoamericano.org. Estamos con un invitado que hace varios años atrás, en el 2004, escribiera por allí que o juremos con deuda a morir, ¿no es cierto? Como si fuera realmente un canto o un himno que yo creo que nos representa bastante a lo que significan los gobiernos de nuestro país. Estamos con Mario Cafiero, dos veces diputado nacional y un estudioso del tema y que ha hecho varias gestiones que nos comentará ahora sobre la anterior deuda y veremos qué pasa con esta deuda ahora. Mario, buenas tardes, bienvenido, gracias por estar. Gracias, Roberto, por invitarte y poder charlar con los televidentes de este tema tan importante, ¿no? La deuda, cómo impacta en la cotidianidad, ¿no? En el salario, en los presupuestos de los gobiernos, en general la actividad económica, y cómo, bueno, se ha convertido en un mecanismo que hay que estudiarlo, porque si no lo estudiamos, poco vamos a entender lo que está pasando acá y en el mundo, ¿no? Sí, lo primero sería bueno saber cómo se llegó a esto, porque además, cómo se llegó a esto además en la región, porque esto llegó hasta acá. De repente se había olvidado el tema de la deuda, como que la deuda no existía, y ahí está devuelto un bono a 100 años. ¿Cómo se explica todo esto? De una cosa que era muy importante hace años atrás, después desapareció de la escena política y ahora reaparece hasta brutalmente nuevamente. Sí, bueno, es un tema complejo, vamos a tratar de tratarlo de una manera simple, ¿no? El gobierno del presidente Macri tiene una política que es la de endeudarse con el exterior, tomar deuda de los capitales financieros internacionales para resolver el problema de déficit que tiene hoy la Argentina, que es un déficit fiscal por un lado y también es un déficit financiero porque se van más dólares de los que entran. Y esta política de endeudarse en el exterior es una, digamos, pan para hoy, hambre para mañana, porque es muy difícil que la Argentina pueda pagar esos dólares, sobre todo cuando esos dólares no los usa para producir más dólares. Suponete que vos tomes dólares para generar un gran proyecto energético que te va a hacer ahorrar importación de petróleo. Bueno, sería discutible, pero por lo menos tendría una finalidad positiva. O que vos tomaras dólares para aumentar la infraestructura de tu país y entonces generar más saldos exportables. Bueno, sería discutible, pero por lo menos tendría alguna finalidad concreta. De todo lo que se habló del bono a 100 años y en general de la deuda, yo no escucho que nadie se haga la pregunta para qué vamos a usar esa plata y cómo la pensamos devolver. Porque un poco la idea es esa, la idea es que a pocos le importa que puedas devolver el capital, le importa que pague los intereses y también las comisiones. Esas comisiones que son, como decía Donata, ¿no? Lo que engrasa el eje, ¿no? El eje de la corrupción que hay en todos estos movimientos financieros, fenomenal. Vos te imaginás que un puntito para el negociador son millones de dólares. Esta es la gran, el gran negociado de la deuda, ¿no? La deuda, y vos decías de la región, es que la región no aprovechó el momento tan favorable que tuvo en los últimos 10, 15 años de, petróleo en alza, soja en alza, commodities en alza, y no lo aprovechó para generar un mecanismo de integración financiera. Declamamos Mercosur, Unasur, todos grandes discursos, pero después cuando un argentino le tiene que vender a un brasileño, le pide los dólares a la Reserva Federal de Estados Unidos.
Cuando un brasileño tiene que vender un venezolano y pide los dólares. O sea, si no tenemos la decisión de una moneda común, y vamos a seguir dependiendo del... Sí, la propuesta del Banco del Sur. Claro, la propuesta del Banco del Sur, que fue tímidamente apoyada por algún país, como en su momento Argentina o Brasil, y que no tuvo continuidad ni fortaleza, ¿no? Estamos dentro de lo que se conoce la hegemonía del dólar. Hoy el dólar es la moneda hegemónica. Estados Unidos hace de esa hegemonía una fortaleza muy importante porque ellos son débiles comercialmente y débiles incluso tecnológica, no débiles, frente a China, en esa competencia están perdiendo en muchos terrenos, pero en el tema monetario es donde tienen su fortaleza. El mundo, la moneda. En la moneda. Decime una cosa, vos fuiste dos veces legislador. Sí. Al Parlamento argentino, cuando vos estabas en el Parlamento, vino una resolución del juez Ballesteros para investigar sobre la deuda fraudulenta de antaño, ¿no es cierto? ¿Qué pasó en el Congreso con eso? ¿Qué ocurrió? ¿Con la deuda, con el megacanje, con las deudas anteriores? ¿Qué? Mira, el grueso de la dirigencia política argentina, de cualquier partido político, Frente para la Victoria, Partido Radical, Alianza, ni hablemos del PRO, de la derecha argentina, jamás cuestionó el nudo gordiano de la dependencia moderna argentina, que es la deuda. Entonces nunca se pudo avanzar en todas esas cuestiones. Yo, cuando sale el fallo del juez Ballesteros, reproduzco el fallo con todos los diputados, imprimí un CD donde escaneé toda la causa, dimos innumerable cantidad de charlas, sesiones, pero no logramos que los legisladores dieran ese paso de, bueno, vamos a discriminar la deuda legítima de la ilegítima. La deuda de la dictadura no se tendría que haber pagado. Si se pagó, bueno, reclamemos a quién le pagamos. La deuda producto de ilícitos, megacanjes, canjes, todas estas cosas, operaciones absolutamente cuestionables desde el punto de vista legal, ya no desde el punto de vista de la legitimidad, hubieran podido ser llevadas adelante y ser anulada esa parte de la deuda. No hubo voluntad de hacerlo. ¿Por qué? Nadie se descuelga de una liana si no tiene otra de donde agarrarse. Y la dirigencia política argentina ve que si se sale de ese sistema, viste que dice que estamos conectados al mundo, insertados, en vez de insertados estamos ensartados en ese mundo, y no tienen la capacidad, la inteligencia, la decisión de, algunos obviamente que hacen grandes negocios con esto, digamos. Pero yo creo que el destino de un país ligado a una deuda usuraria, porque la cuestión es que, bueno, si fuera esto más o menos tolerable en términos de interés, y bueno, uno diría, bueno, mientras tanto sobrellevemos la situación, pero la verdad que lo que paga la Argentina de intereses es realmente muy alto. Tuvimos dos oportunidades en Argentina, una cuando subió Alfonsín y subió la democracia, de cuestionar toda la deuda de la dictadura. No se hizo. Entre otras razones por la debilidad económica en la que cayó la Argentina, que fue la hiperinflación. En el 2001, cuando se cae el sistema económico argentino, también hubo una gran oportunidad. Y acordate, Roberto, que en ese momento había una conciencia en todos los movimientos populares, en todos los movimientos sociales, en los sindicatos, de que la deuda era cuestionable, que debíamos cuestionar la deuda. La CGT, con la CGT que dirigió Baldini, en sus tres primeros puntos, los 26, plantea el tema de la deuda, exactamente. ¿No? En el año 85, 85. Realmente hay que rescatar esos 26 puntos de la CGT, porque lo primero que plantea es moratoria de la deuda externa y cuestionar la pretendida deuda externa. Dice, bueno, demuestren ustedes que le debemos, no es que ya está demostrado que le debemos. Si la deuda la contrajo un gobierno de facto, un gobierno dictatorial, la teoría jurídica dice que esa deuda es repudiable, es odiosa. ¿Es cierto que en muchos casos tomaron directamente los papeles que nos pasaron los acreedores para tomarlos como deuda? Totalmente de acuerdo. En el año 1985, justamente con esto, empieza el reconocimiento de la deuda por parte del gobierno de Alfonsín
y los datos por los cuales se reconoce la deuda es los que mandaba el Citibank, por fax. En ese momento no había mail ni internet. Por fax mandaba cuál era la deuda. Y bueno, por eso personeros como Machinea, como Marx, Daniel Marx, no Carlitos, que eran miembros del Banco Melconian. Todos esos figurones de la economía argentina fueron integrantes del Banco Central que reconoció la ilegítima deuda externa. Y después Kirchner tuvo la gran oportunidad de hacer una auditoría de la deuda. Esa fue mi gran pelea en el Congreso en el año 2003, para decirle a Kirchner, hacer una auditoría y la deuda que sea posible de investigar como un delito, no se pague, no se renegocie. Yo le dije a Labaña, ¿por qué sale a negociar usted bonos que están cuestionados judicialmente? Y la verdad que ahí fue el primer, para mí, un error estratégico del kirchnerismo. Que lo paga porque todo el plan de Labaña de reestructuración de la deuda cerraba si la Argentina volvía a los mercados a tomar deuda. Y como quedaron los bonistas fuera del canje, los famosos holdouts, la Argentina nunca pudo volver a los mercados y empezó en problemas que hizo que el gobierno de Néstor Kirchner decidiera la 125 para agarrar plata del campo y pagar la deuda. Fracasada la 125, viene la estatización de las AFJP, que fue una medida correcta, pero después, como no le alcanza, porque Kirchner nunca arregló el problema de la deuda. Ese discurso de que nos estamos desendeudando era: nos desendeudamos con el exterior, pagamos, viste que. Y sacamos de adentro. Pero sacamos de adentro, ¿de dónde? De los jubilados, de las, del Banco Central. O sea. Iba el gobierno de Kirchner, le dejaba un papelito en el Banco Central y se quedaba con los dólares del Banco Central. Un papelito de decir, te debo plata, te debo tantos dólares, dame los dólares. Y con esos dólares pagaba a los acreedores. Y bueno, así fue, se fue destruyendo las reservas del Banco Central y se generó esta situación económica tan complicada, con inflación, recesión, que aprovecha Macri para hablar de la herencia recibida. Ahora, volviendo a Macri ahora, dicen ellos en su propaganda oficial, es decir, exaltando además un crédito, 100 años, la importancia que tiene, la confianza que nos tienen, además intereses, las cuotas de las tasas de interés, es decir, favorables. Las tasas de interés, el 7 y pico que va a pagar, cerca del 8 que se va, que, con el cual tomó el empréstito Macri, ¿qué tiene que ver con las tasas que están pagando otros países en este momento? Es muy superior. La tasa de interés de toda la región no supera el 4%, y un bono a 100 años es inconcebible que tenga una tasa de interés del 8%. El Financial Times, es un diario especializado en finanzas, hace una encuesta vía Twitter, creo, de cuáles fueron las noticias exóticas de la semana. ¿Exóticas? Sí, las cosas extrañas, las locuras, y 65% sacó el bono que la Argentina emitió a 100 años. No lo pueden entender en el mundo, como un país en deuda a 100 años. ¿Cómo se explica, no es cierto, el tema de que estemos tomando una deuda a 100 años al 8%? Porque el gobierno estaba apostando a que la Argentina fuera recalificada como un mercado emergente y salir de un mercado fronterizo donde está ahora. Entonces, creyó que dándole esto a esos bancos, este gran negocio, iba a conseguir, calificar mejor. Y bueno, fracasó. Como Cavallo, cuando hizo el megacanje, que creyó que iba a ahuyentar las dudas de los mercados financieros de la Argentina y terminó el megacanje. Una última cortita, porque lo de Cavallo, cuando fracasa el megacanje, viene lo que vino, 2001-2002, ¿no es cierto? ¿Hay posibilidad de que se pueda restablecer una situación semejante con este empréstito? Y si es que en algún momento, digamos, muchachos, hasta ahí llegaron. Vos decís en términos de ponerle límites desde un gobierno sensato. Claro que sí. Las deudas que toma la Argentina, desde mi punto de vista, el de varios, no son deudas privadas, no son deudas que. Son deudas de un Estado. Los Estados somos soberanos, por lo tanto podemos reprogramar las deudas, hacer quitas y canjes beneficiosos en el momento que queramos.
Esto choca totalmente con la doctrina de Wall Street, que dice, no, acá el Estado argentino vino como comerciante, es como un empresario. Vale. Bueno, eso es absolutamente anticonstitucional, viola totalmente las leyes argentinas y leyes internacionales. O sea, los mercados están por encima de las leyes. Ahora, en el segundo bloque, vamos a ver un poco los efectos prácticos de esto y qué se puede hacer de esto. Entramos en un momento en el segundo bloque. Gracias.